Oh, el nombre que me ha indicado el mi manager chino. Y en esta vez, en esta oportunidad, para todos ustedes, en Revit Conexiones Estructurales Parte 1, deseo compartir con ustedes las nuevas bondades en Revit 2020 para todos ustedes. Y anteriormente también para otros proyectos, también para Revit y otros proyectos también. Como siempre, animo a que se sigan suscribiendo al canal. Es más ayuda y también les doy las gracias a mis clientes, a el desarrollo por algún trabajo también para mi familia en este 2020. Se nos viene con todo el BIM y programas, desarrollo y soluciones para todos ustedes. En esta oportunidad vamos a ir a continuación. Vamos a ver esta oportunidad en esta parte 1. Tres tipos de ejemplos de muros, tanto un proyecto tipo de estructura, un proyecto de hormigón y un tema de solamente muros para Revit Connection a cero, de acuerdo a la pestaña que nosotros Revit nos ha Autodesk nos está proporcionando, más el tema de hormigones para Revit Extension, que en este caso sería Navig Rex a continuación, y también el tema de precast. Pero deseo enfocarme en esta primera parte 1 para todos ustedes. Si es que le anima este tema, también los animo a que se sigan suscribiendo, los animo a que me contacten para sus proyectos. Este es una ayuda, como siempre, para todos ustedes. Y conforme a tantos años que los vengo apoyando y dándome ese trabajito también para mi familia también y dándome esa luquita que también a pesar de todo lo que pasa. ¿Para qué? Para que para apoyarlos, para ayudarlos, no deben hacer las consultas respectivas, como siempre disponible tanto para su ciudad o país. Entonces, vamos a ir en la pestaña de gestionar. Nos iremos a la pestaña en Dynamo, que previamente la tengo activada, y vamos a ver las ciertas bondades que nos entrega en esta oportunidad en 2020, que se encuentra ya activo. Entonces vamos a ir a Dynamo en esta oportunidad, vamos a volver a activarlo, me esperan unos momentos y volveremos a continuación, porque Dynamo nos entrega, no soy un quiero recalcar que no soy un experto en Dynamo, pero quiero entregar las soluciones para quienes tienen, porque ese es el ánimo de este video también, en esta parte 1, entregar las soluciones de cómo cargar los packages para cargar las conexiones en Revit, a pesar de que ya están insertas en esta versión. En las conexiones, vamos a ver y esperar unos momentos. Estas ya se encuentran activas, no tenemos que instalar nuevamente los plugins para tener todas las posibilidades en tipo de conexiones para temas estructurales. Entonces podemos seleccionar todo, añadir en esta oportunidad. Pero de todas formas, vamos a ver a continuación las siguientes bondades que nos entrega en esta oportunidad, en esta parte 1, que los quiero hacer mención para todos ustedes. A pesar que ya se encuentra, pero está todo en inglés, tienen ciertas dudas, entonces es por eso el ánimo de este video y es por eso el ánimo del contacto y es por eso que me contacten para más soluciones para todos ustedes. Pero vamos a ver varios tipos a pesar de esto. Vamos a ver en esta oportunidad que nos vamos a ir nuevamente a gestionar y ya tenemos activo el tema de Dynamo, que vamos a ver a continuación. Entonces, ya cargado Dynamo dentro de nuestro proyecto, por los tres tipos de proyecto tipo, de muros, conexiones, vamos a ir a Dynamo, como ya lo tenemos activo, como les hacía mención, y vamos a ir al tema de paquetes. Vamos a buscar un paquete instalado, no, buscar un paquete, y en eso, de acuerdo al servidor y al computador, vamos a buscar la siguiente solución. Y luego de sincronizado esto, vamos a digitar Autodesk. Vamos a volver tranquilamente, en digitarlo tranquilamente. Autodesk Steel.
Y de acuerdo a eso, les va a salir la opción de Autodesk Steel Connection. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a instalar esta versión de aquí. Seguro que desea instalar la versión 2020 y le vamos a decir aceptar en esta oportunidad. El paquete o una dependencia contiene dinero, aceptar. Lo descargan y nos veremos para el tema que en español, como siempre, disponible tanto para su ciudad de país y esta oportunidad de este video para todos ustedes. Es el ánimo de hacer este video porque hubieron muchas consultas, muchas dudas. Estuve muy ocupado, estuve muy. Tengo muchas cosas, pero de todas formas, siempre me pueden contactar, me mandan un mensaje ahí, responderé a lo que llegue en la tarde. Y este es el ánimo, ¿para qué? Para que descarguen las conexiones de Dynamo para Revit y seguir ese video de promoción totalmente en español, porque yo no corto los videos, y ustedes lo saben, para darle las soluciones respectivas. Entonces, vamos a esperar a que se descargue y volvemos a continuación. Luego de instalado Steel Connection para Dynamo, vamos a tener nuevamente que cerrar. Vamos a tener que cerrar Dynamo para que se pueda actualizar. Y lo más probable es vamos a tener que borrar o cerrar Revit. Pero de todas formas lo vamos a ver de tal forma que podamos incluir dentro de estas conexiones de Dynamo para las conexiones que ya las tenemos aprobadamente. De todas formas, vamos a ir al reproductor de Dynamo. Entonces nos vamos a situar en la carpeta o buscar la carpeta donde se instaló el programa, que también lo dejaré en la descripción de este video para todos ustedes. Ustedes saben, y con su apoyo y con su suscripción, y que llegaremos a los 100.000 si ustedes así lo estiman. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a ir a la dirección como les comentaba anteriormente. Por defecto siempre nos va a localizar en una versión por defecto que no se encuentran las reproducciones, y es por ello que muchas son las consultas: ¿por qué no me salen las conexiones? ¿Por qué el video es promocional? ¿Por qué no sirven las consultas? Y en este video en español para todos ustedes lo vamos a solucionar. Entonces, nos vamos a ir. De todas formas, van a poder seguir, que en la descripción, que lo dejaré para todos ustedes, como siempre me apoyan en mi canal, como siempre me apoyan con su suscripción, con su like, y que se sigan suscribiendo si es que ustedes así lo estiman. Nos vamos a ir a la solución. Vamos a ir viendo el equipo donde estén ustedes. Vamos a irnos al C apropiadamente. Vamos a irnos a usuarios. En este caso, mi nombre, que también lo vamos a dejar un poquito más abajo. App Data, Roaming. Vamos a ir a un poquito más abajo, que es lo que es Dynamo. Dynamo para Revit. Voy a tratar de hacer lo más lento posible para que puedan seguir. De todas formas, pueden copiar y pegar el link que les voy a dejar a continuación. 2.2 paquetes, y un poquito más abajo en extras, conexiones y la versión que ustedes necesitan, tanto en inglés, español, lo que sea. En este caso vamos a hacerlo en español para todos ustedes, y vamos a decirle aceptar. Y luego de eso vamos a tener las conexiones que tiene en Dynamo para Revit y poder seguir los videos de promoción que tenemos o que se han visto ya en anterioridad. Entonces tenemos una solución para, en este caso, Jaime Guzmán Delgado, el Pimana de Chile, para siempre con todos ustedes, agradeciéndole como siempre su asistencia. No duden en hacer las consultas respectivas, no duden en hacerle, le daré un descuento como siempre en estos 2020, como siempre, con todo el ánimo. Se nos viene todo el link para todos ustedes, y nos veremos en la parte 2 próximamente. Ya les dejé una solución en español
de por qué no se conectan, pero por qué esa conexión en Dynamo, pero por qué eso, que no lo otro. Los animo a que se sigan suscribiendo, los animo a que me sigan siguiendo, los animo a que sean mejores cada día, a compartir con lo mejor de día. Cuando así como llega su obra, llegue intacto a compartir con lo mejor de día. Y como siempre disponible tanto para sus dos países. Soy Carmen Comendicado, el manager Chile, deseándole las mejores gracias. Éxito como siempre, bendiciones para ti y tu familia que siguen estos videos y mi canal y las redes sociales. Y nos veremos próximamente. Muchas, pero muchas gracias. Sin antes despedirme, les deseo que apoyen a Escuela de Construcción Digital, partner oficial en Latinoamérica de Jaime Guzmán Delgado, Luis Manager Chile. Los animo a sus cursos en diplomados, Dynamo para Revit, presupuestos, Dynamo, especialistas, todos colaborativos en todo en América Latina. Contacten a Cristian Cabrera Mendoza y de Arequipa, Perú, que él tiene todas las mejores soluciones para todos ustedes. También en BIMEXPERT con Dani Lobos en Chile, para todos sus cursos y diplomados, también certificados por Autodesk, que también estamos en contacto. Y también darles un gran abrazo a todos ustedes, como siempre disponible tanto para su ciudad o país. BIMEXPERT en Chile, Escuela de Construcción, panel oficial de Jaime Guzmán Delgado, BIM Manager Chile. Les deseo las mejores noches, éxito como siempre, bendiciones, un gran abrazo. Y nos veremos en el próximo video, si así lo estiman, con su suscripción, como siempre. Muchas, pero muchas gracias.